Felicitar al colectivo socialista por no avalar la violencia expresada ayer por el constituyente Baradit. La verdad es que me parece una falta de respeto que él señale y de alguna manera avale que seamos objeto de violencia. Vengo de una región donde por más de 2 décadas ha tenido que sufrir violencia, terrorismo, gracias al narcoterrorismo que se ha implantado en nuestra región. Así que por lo que le pido, no seguir validando la violencia y más bien condenarla. La mesa le concede por un minuto la palabra al convencional Baradit por el hecho de haber sido interpelado. Por un minuto. Ahí sí. Las palabras que emití ayer frente a la prensa no me representan, no es la defensa. Yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de la violencia política, y no se la deseo en realidad a nadie. Fue un exabrupto, hablé con Luciano Silva, le pedí mis disculpas, él las aceptó. Le ofrezco también mis disculpas a la mesa por los problemas que le pude haber ocasionado, y al menos yo, y espero que Luciano también, demos por cerrado esta situación.